¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro informativo municipal. Agradecemos la sintonía que nos da domingo a domingo a través de nuestros distintos medios de comunicación, como es Radio Central, Radio Cadena Sur y también TVC Mi Canal. Por supuesto, a todos que ya nos siguen a través de nuestro Facebook municipal. Muchas gracias por estar con nosotros un domingo más y poder, por supuesto, informarse de todo el acontecer comunal. El día de hoy está con nosotros ya en el panel Cristian Cayuán, invitado para el día de hoy, profesional de la oficina municipal Omil. Él va a estar con nosotros entregando datos muy importantes para todos nuestros vecinos. Y ya está con nosotros también, como es habitual, nuestra máxima autoridad comunal, nuestro alcalde, don Mario Yerke Quevedo, alcalde, reelecto alcalde por nuestra comuna de Cabrero. Bienvenido al programa, gracias por estar nuevamente un domingo más con nosotros. Muchas gracias, don Claudio. Bueno, primero que todo, agradecer a Dios por la vida, por la salud, por permitirnos estar conectado con todos ustedes a través del Facebook municipal, a través de las radios locales que también han querido estar presentes el día de hoy. Dar la bienvenida, sin duda, a todos ustedes a este programa. Esperar que sea del agrado de ustedes. Tenemos importante información. Hoy día nos acompaña el profesional Cristian Cayuán. Vamos a hablar sobre la reactivación de de nuestros emprendedores, de nuestras pymes. Y también vamos a hablar sobre viviendas. Es importante que ustedes estén enterados de los beneficios que el Estado tiene para todos los ciudadanos. Y por supuesto, feliz de volver a trabajar con mucha fuerza para el crecimiento de todos nuestros habitantes. Así es, bien, le dice usted, alcalde, está con nosotros Cristian Cayuán. Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Así es, va a estar entregando en breves minutos datos importantes a toda la comunidad y también está con nosotros en el estudio y también muy prontamente se va a incorporar nuestra directora de salud, quien va a entregar los calendarios correspondientes y también la situación COVID de nuestra comuna de Cabrero. Antes de ir, alcalde, a estos datos que nos trae don Cristian, vamos a hablar sobre un acto muy importante desarrollado hace un par de días atrás, 21 de mayo, alcalde, importante fecha para nuestro país. Se conmemora, ¿cierto?, un hecho muy importante, esta vez encargado de este acto, de llevar a cabo este acto de recuerdo en la Escuela Alto Cabrero. Así es. Bueno, primero que todo, ¿cierto?, agradecer al Departamento de Educación, porque logramos sacar adelante en medio de una pandemia, de una cuarentena, un acto muy importante que no podemos dejar de realizar todos los años, como es el homenaje a Arturo Prat. Ahí estuvimos junto a profesores, junto a nuestras policías, directores, estudiantes, bueno, representados sin duda, ¿cierto?, un estudiante representando a todos nuestros estudiantes de la comuna de Cabrero. Y fue algo importante porque son personajes que marcaron un hito importante en la lucha por los derechos de nuestro país. Y Arturo Prat sin duda marca aquello en el combate naval de Iquique, en donde pudimos conocer su historia y ya cuando estábamos llegando a un momento muy complicado de la lucha entre ambas potencias, Arturo Prat salta a combatir sin duda con todos sus soldados. Y eso es muy importante y debemos destacarlo, no debemos olvidarlo. Hoy día en la Plaza de Armas de Cabrero existe un busto de Arturo Prat, hay una remodelación de la Plaza de Cabrero y está considerado también ese busto que siga ahí, que continúe, para poder siempre recordar la historia de nuestro país. Por eso quiero agradecer el que se haya realizado este acto. Y espero sin duda que en el futuro nunca dejemos de conmemorar este acto tan importante como es momento que se le entrega el homenaje a Arturo Prat. Así es, bueno, podemos ver, cierto, las imágenes, esta ofrenda ahí floral que está ahí en el busto de Arturo Prat, digo bien, perdón, en la Plaza de Armas de Cabrero. Un hito histórico, por supuesto, que hay que recordar
sobre todo en estos días, que la importancia de nuestra historia debe mantenerse en el tiempo. Y usted, alcalde, mediante el Departamento de Educación, se realiza este homenaje. También estuvieron, de aniversario, alcalde, y hay que comentar a nuestros vecinos, la primera compañía de bomberos de Cabrero, también, por supuesto, el trabajo, lo que ellos hacen día a día, estar preocupados, por supuesto, de toda la comunidad, sin duda hay que celebrarlo. Así es, bueno, primero que todo enviarle un saludo a todos nuestros bomberos de la comuna de Cabrero, al cuerpo de bomberos también liderado por Carlos Paredes, y a todos quienes de una u otra forma realizan un trabajo importante para estar siempre cerca de la comunidad. La primera compañía de bomberos fue fundada el 21 de mayo de 1954, cumple 67 años de vida. Esta fundación fue encabezada por el sacerdote Abdón Maldonado, y aquí también se aprovechó de destacar, el conductor Fernando Gutiérrez Pardo. Un abrazo al cielo, a toda su familia, él lamentablemente falleció el 2019, y también el carro de bombas lleva su nombre. Creo que es un lindo homenaje para un cabrerino, para alguien que dio gran parte de su vida al servicio de todos nosotros a través de la primera compañía de bomberos. También debemos recordar al voluntario Iván Alejandro Valdés Aedo, que murió también lamentablemente en un incendio en Monte Aire el año 2020. Lamentable momento a toda su familia, un tremendo abrazo, siempre el orgullo que debe sentir por haber sido un voluntario activo de la primera compañía de bomberos. También saludar a los voluntarios honorarios, directivos, a los oficiales, voluntarios y personal administrativo que realizan una labor muy importante para nuestros bomberos. De la misma forma, a nuestro director de la primera compañía, don Cristian Gutiérrez, y también al capitán, don Ricardo Román Torres. A ellos un tremendo abrazo, un saludo, y por supuesto a todos nuestros bomberos que realizan una importante labor. También decirles a todos los bomberos de la primera compañía y también de la comuna de Cabrero que pronto llegará un carro multipropósito, un proyecto municipal financiado por el gobierno regional. La municipalidad siempre ha trabajado para todos, toda nuestra comuna. Y aquí hicimos un trabajo muy importante, muy silencioso, golpeando puertas, conversando con la autoridad regional. También ahí fue parte don Carlos Paredes como superintendente del Cuerpo de Bomberos, don Cristian Gutiérrez, su director, y recuerdo muy bien a don Iván Alejandro Valdés Aedo, que hoy día está en los brazos del Señor, que nos acompañó a realizar gestión para lograr este carro multipropósito. Es un tremendo carro, un Mercedes-Benz, que este año ya llega a la primera compañía de bomberos, y eso es porque ellos se lo merecen, porque hacen una tremenda labor y porque también necesitamos dotar de buenos carros a nuestros bomberos. En sus 67 años de vida, un abrazo, feliz aniversario, que Dios les cuide siempre a nuestros bomberos. Cierto, ahí está el homenaje para el aniversario de la primera compañía, por supuesto, de bomberos de la comuna de Cabrero, y por supuesto a todo el cuerpo de bomberos que hace una labor muy notable en nuestra comuna de Cabrero. Alcalde, proceso de elecciones en nuestra comuna de Cabrero se llevó a cabo de muy buena manera, todo en orden este proceso, la comunidad asistió a realizar su voto, ya las autoridades ya están elegidas por nuestra comunidad. Hay que comentar a nuestros vecinos de este proceso y por supuesto a las nuevas autoridades también que van a ser parte del Consejo Municipal. Así es, bueno, primero decirle a los vecinos que fue una jornada muy tranquila, de mucho, mucho orden, en donde muchos vecinos de nuestra comuna llegaron el sábado y el domingo, a entregar su preferencia a las distintas autoridades, ya sea constituyentes, gobernadores, concejales, alcaldes. Y la comunidad habló en la comuna y en el país, en realidad, ¿ya? Y eso, sin duda, hay que destacarlo. El orden, el distanciamiento que existió, el respeto que siempre se destacó en todos los participantes, tanto apoderados de mesa, apoderados generales, los encargados de cada local, los funcionarios también municipales, el ejército que estaba
realizando su labor, los vocales de mesa, que son tremendamente importantes. A eso de las 9 de la mañana, muy tempranito el día sábado, ya las mesas estaban todas constituidas. Por lo tanto, hubo un orden importante que hay que destacar. Y eso se debe a todos ustedes, a todos quienes estuvieron trabajando desde muy temprano hasta tarde para poder llevar este proceso democrático de la mejor manera posible. Hubo hartos comentarios en algún momento respecto al cuidado de los votos. Hubo una duda, una incertidumbre. Y esto no solo fue en la comuna, sino que a nivel nacional. Pero el proceso estaba muy bien resguardado porque estaba el ejército, estaba el CERVEL, estaban los encargados de cada establecimiento contratados por el CERVEL, por lo tanto era imposible que existiera una situación anormal a la que se estaba entregando en ese minuto. Y bueno, tratábamos de llamar a la tranquilidad a todos, porque esa es la democracia de nuestro país, debemos cuidarla, debemos respetarla. Ya, y acá efectivamente se eligieron alcaldes, concejales en todo el territorio, y eso sin duda nos llena de orgullo a todos, porque en un país con democracia vivimos un proceso muy muy ordenado en el país y en la comuna de Cabrero. Bueno, alcalde, así este proceso, como bien lo dice usted, se llevó de muy, muy buena manera en nuestra comuna, y ya hay autoridades, cierto, electas por nuestros vecinos. Vamos a revisar, alcalde, lo que son los concejales de nuestra comuna de Cabrero, periodo 2021-2024. Así es, 2021-2024, un periodo que va a ser más corto, pero con mucha intensidad de trabajo, y ahí están, por supuesto, las preferencias de nuestros vecinos. Tenemos un consejo renovado en donde Michael Esparza Figueroa es ganador de esta elección, al igual que don Carlos Bustamante Arzola, por supuesto, también es ganador en esta elección. Don Jorge Hernández Gutiérrez, también ganador, cierto, de esta elección. Tenemos a Luis San Martín Sánchez, que es reelecto, es el único concejal que continúa en este nuevo periodo 2021-2024. Mauricio Rodríguez Rivas, también ganador de esta elección. Y Cristian Pellón Sepúlveda, de la misma forma, es ganador de esta elección. Es la preferencia de la comunidad. Felicitarlos a todos ustedes. Sin duda es un cargo muy hermoso, es un cargo que hoy día nos invita, cierto, a ver el futuro de nuestra comuna y trabajar sin duda para que los campos y también nuestro sector urbano se sigan desarrollando como lo hemos experimentado hasta el día de hoy. Bueno, también la elección alcalde se llevó a cabo. Hoy día usted ha sido reelecto por tercer periodo alcalde acá en la comuna de Cabrero. La comunidad así lo ha manifestado. Y vamos a revisar también las gráficas de este proceso. Mario Yerqui Quevedo, 6.504 votos, cierto, 54,02%. Yusef Sabac, 4.903 votos, 40,72%. Y Claudio Antonio González Rivera, 633 votos, 5,26%. Ahí tenemos los válidos emitidos, 12.040, 98,20%, votos nulos, 108, votos en blanco, 113, el total de votación en este periodo fue de 12.261 votos, alcalde, que hoy día le dan, cierto, nuevamente los vecinos la oportunidad de seguir dirigiendo los destinos de la comuna de Cabrero. Así es, eso la verdad que nos tiene muy contentos a todos, porque aquí hubo un trabajo en todo el territorio, hablando con las comunidades, tanto el sector urbano como el sector rural. Y hay algo importante, el respeto que siempre mantuvimos. A pesar de todo lo que se pudo decir en esta campaña, fuimos muy respetuosos. Solamente llevamos las ideas y las propuestas a los distintos vecinos de nuestra comuna. Y sin duda, la comunidad dijo que Mario Yerqui Quevedo es la persona que debe seguir dirigiendo los destinos de la comuna de Cabrero. Estoy muy contento porque el 2012 se generó un cambio muy importante en la comuna, en donde logramos en 4 años desarrollar el territorio. El 2016 la comunidad ratifica nuevamente a Mario Yerqui como alcalde, y en este tercer periodo y último, porque la ley así lo establece, lo vuelven a ratificar, y ese es el orgullo y la energía que tengo hoy día para seguir trabajando por todos nuestros vecinos. Algunos
¿cierto? Comentaban que por ser el tercer periodo vamos a tener un relajo porque después no continuamos, y quiero decirles que el relajo en ningún minuto va a existir. El día martes estábamos a primera hora en el municipio, en el Consejo Municipal, generando, ¿cierto?, conversaciones con nuestros directores, viendo todo lo que la comunidad también nos expresó en el territorio, porque hay que decirlo, cuando uno enfrenta una campaña electoral, recorre el territorio y va conversando con las comunidades y le van planteando ciertas necesidades, ciertas situaciones que deben cambiar, y también sueños, metas, desafíos que sin duda en estos 4 años vamos a trabajar con mucha fuerza para poder concretar. Pero el municipio de Cabrero es súper importante para seguir trabajando en las demandas de todos nuestros vecinos, nuestros funcionarios, que tienen que estar conectados al 100% para que todas esas demandas que llegan al municipio en el corto tiempo se vayan resolviendo cuando la ley y las posibilidades municipales también lo permiten. Por lo tanto, venimos con mucha energía, con una inyección de ánimo tremenda, porque fíjense que a nivel nacional muy pocos alcaldes lograron llegar del 50 hacia arriba, muy pocos alcaldes, y yo me siento muy contento y muy orgulloso de llegar al municipio con un 54% de la votación de la comuna de Cabreros. Es un tremendo respaldo que nos invita sin duda a seguir trabajando con mucha fuerza y dedicación para todo el territorio. Hay muchos desafíos que sin duda los vamos a ir desarrollando durante la jornada, ¿cierto? Pero aquí no hay ningún relajo, aquí hay trabajo constante, porque la comuna de Cabreros ha elegido a Mario Gierke para seguir con el progreso. Y no solamente en la ciudad, como lo hemos dicho siempre, sino que también en los campos. Hoy día hay que apurar algunas pavimentaciones que todavía no llegan, hay que acelerar el tema de la vivienda, que cierto se está trabajando, pero tenemos que acelerar el proceso para que tengamos rápidamente nuevas viviendas construyendo en la comuna de Cabrero, entre muchas otras cosas. Yo quiero agradecer primero a Dios por darme esta gran oportunidad. Agradecer a mi familia, a todos, sin duda, a mi madre que me dio la vida, ¿cierto? Y a todos quienes han estado acompañando en este proceso, al comando, sin duda, ¿cierto? Y a todos los vecinos que fueron este 15 y 16 de mayo a votar por Mario Gierke Quevedo. Vamos a trabajar con mucha fuerza, con la ayuda de Dios, de nuestros dirigentes, la confianza de la comunidad, para que la ciudad y también los sectores rurales sigan avanzando, se sigan desarrollando y la calidad de vida, sin duda, llegue a todos los rincones de nuestro territorio. Bueno, por supuesto, sin lugar a dudas, un trabajo que se va a llevar a cabo con toda la energía, bien lo decía usted ya desde el día martes, se está, cierto, trabajando y realizando todo lo que es necesario en beneficio de la comuna de Cabrero. Alcalde, nuevamente felicitarlo por su triunfo, en representación, por supuesto, de todos los funcionarios municipales y, por supuesto, de toda la comuna de Cabrero. Bien, vamos a cambiar de tema, vamos ahora a hablar con don Cristian Cayuán, quien trae información importante con respecto al programa Reactívate. Don Cristian, nuevamente bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Comentémosle a nuestros vecinos en qué consiste este programa. Muchas gracias, don Claudio. Muchas gracias, don Mario, por la invitación. Un saludo a todos los vecinos que nos están escuchando a través de las distintas plataformas. Comentarles, como decía don Claudio, actualmente hay un programa para emprendedores formales, el cual tiene por nombre Reactívate PYME. Es un programa que comenzó el 18 de mayo y vence mañana 24 a las 15 horas. Lamentablemente, los periodos de postulación de los distintos programas que está lanzando el gobierno están muy acotados en sus tiempos. Así que es por eso que estamos hoy día entregando esta información. Nosotros el día 18, cuando esto salió vigente, lo subimos al tiro a nuestras redes sociales para que la comunidad pudiese informarse y postular. Estamos acá reforzando esta información, comentarle un poco de qué se trata el programa. El programa Reactívate PYME es un programa que busca apoyar a micro y pequeñas empresas que tengan un inicio de actividades en primera categoría al 30 de junio del 2019. ¿Ya? Uno de los requisitos también es tener un nivel de ventas entre 100 UFs y 25.000 UFs anuales. ¿Ya? Y el tercer requisito, el cual es súper relevante, es que hayan disminuido ventas producto de la crisis sanitaria. ¿Ya? Los periodos que va a fijar, digamos, Cercotec para ir en beneficio de los vecinos es tener un nivel de ventas disminuido entre los meses de julio, agosto, septiembre de 2019 versus julio, agosto y septiembre de 2010. Vamos un poco a hablar acá de lo que está mostrando la gráfica para que los vecinos vayan entendiendo. Como les decía, en primera instancia,
El requisito es tener iniciación de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos y que esta iniciación de actividades esté vigente. En este caso, nuestra región le exige que tengan iniciación de actividades en primera categoría al 30 de junio del 2019 ante el Servicio de Impuestos Internos. Y el otro requisito es que su nivel de venta esté entre 100 UFs y máximo 25.000 UFs. Estamos hablando, 100 UFs son aproximadamente 241.000 pesos en el año y 25.000 UFs son 725 millones. O sea, el espectro que pueden postular son casi todos los micro y pequeños empresarios de la comuna, ¿ya? O de la región en este caso, porque es un programa a nivel regional. Los beneficios que pueden optar los emprendedores que cumplan con ese requisito son un monto entre 3 a 4 millones de pesos, lo cual lo pueden destinar para la compra de materias primas, pago de arriendo, pago de sueldo de trabajadores, pago de servicios de internet como luz, agua, servicios básicos. También pueden comprar algún equipamiento o habilitar infraestructura. Uno de los requisitos esenciales que exige el programa, o el cual tiene mayor ponderación para ver quiénes van a salir beneficiados, son los emprendedores que hayan disminuido sus ventas en estos periodos, ¿ya? Les exige ventas entre julio, agosto y septiembre del 2019 y también las ventas entre julio y agosto del 2020. Ese es el rango de fechas que el sistema pide para chequear quiénes son los que pueden acceder a este beneficio. También, ahí está mostrando la gráfica, lo que yo comentaba del tema de las ventas, que pide la comparación de los meses de julio, agosto y septiembre del 2019 versus julio, agosto y septiembre del 2020. Bueno, cierto, ahí está muy claro este programa, Reactívate. Ahí va a estar, cierto, toda la información también en nuestras redes sociales para que todos aquellos que quieran postular lo puedan hacer acorde a los requisitos que ya explicaba don Cristian acá para todas las empresas, cierto, ahí las categorías correspondientes. También hay que mencionar algunas ofertas de empleo, don Cristian, hay un dato importante con respecto a ello. Sí, don Claudio, pero volviendo un poquito atrás para terminar con el proceso, indicarle a los vecinos que la postulación se hace online directamente en la página www.cercotec.cl. Ahí ustedes deben registrarse como usuarios, también pueden entrar con su clave única, es una de las alternativas que también da el sistema, completar el formulario de postulación, el cual no es tan complejo, y luego de eso deben adjuntar su carpeta tributaria, que con la carpeta tributaria el sistema va a reconocer la disminución de ventas que ustedes han tenido en el último periodo, ¿ya? Y informar o recordar que este proceso cierra mañana a las 3 de la tarde. Todo esto es por plataforma web, digamos, es de vía remota, así que hay que ajustarse, digamos, a los tiempos que en este caso el Cercotec destina para estos programas. Ya, como les decía inicialmente, son bien breves, así que hay que aprovechar, digamos, la oportunidad. Todavía tienen cerca de 24 horas para poder hacer la postulación, así que si algún vecino está interesado lo puede realizar. Y como bien decía don Claudio, tenemos algunas ofertas laborales de nuestra oficina OMIL, la Oficina de Información Laboral. Actualmente cuenta con un Facebook que se llama Omil Cabrero, donde constantemente subimos todas las ofertas laborales que nos van llegando de las distintas empresas que se relacionan con nosotros, y en este caso tenemos varias ofertas laborales que no hemos podido cubrir. Es por eso que igual queremos hacer un llamado a los vecinos que están, digamos, desempleados, varones, mujeres, jóvenes, que estén interesados en la búsqueda de empleo, tanto que se acerquen a conversar con nosotros directamente a nuestra oficina, o que nos envíen sus antecedentes a nuestro correo electrónico, que es omilcabrero@gmail.com, y que nos visiten en nuestro Facebook para que se vayan enterando de las distintas ofertas laborales que vamos subiendo día a día. Vamos a contar algunas que tenemos, algunos cargos disponibles, por ejemplo, para profesionales, que hay ofertas laborales para constructores civiles, laboratoristas viales, jornales, tenemos cargos para ayudantes mecánicos, eléctrico automotriz, operarios de aserradero, chef, maestros de cocina, ayudantes de cocina, operadores multifuncionales, ayudantes de bodega, maestros carpinteros, trabajadores agrícolas. Todos esos cargos son cargos activos, vigentes, que estamos reclutando personal para poder dar cumplimiento a estas demandas que nos han pedido las distintas empresas que están en nuestra comuna y alrededores. Así que los invitamos a los vecinos que están ahí, obviamente en búsqueda de empleo, que se acerquen para saber más detalles de esto, o visiten nuestro Facebook, porque ahí cada oferta laboral viene con una especificación bien detallada, minuciosa, de su horario, jornada laboral u otros requisitos que las empresas nos solicitan a nosotros.
Bueno, ha sido muy claro, don Cristian, con la información para toda la comunidad de estas ofertas laborales también que están ahí en la página OMIL, donde usted puede acceder, por supuesto, y verificar cada una de las ofertas que ha mencionado don Cristian en esta tarde. Agradecer que nos haya acompañado don Cristian el día de hoy. Alcalde, vemos un trabajo arduo en esta oficina, vemos cómo se está constantemente apoyando a las empresas, también a los trabajadores que necesitan empleo, entre otras funciones que se desarrollan en esta importante oficina. Así es. Bueno, agradecer a Cristian que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias. Y también a todos ustedes, queridos vecinos, que pusieron atención a lo que Cristian estaba comentando. Es importante que puedan postular, son ciertos recursos que están disponibles para ustedes, por lo tanto lo único que queda hoy día es que se atrevan a postular, porque muchos no se atreven porque piensan que la plataforma es difícil, porque a lo mejor no tenemos internet, pero el que quiere puede, y aquí están todas las posibilidades. Cristian lo ha dicho, tenemos un Facebook de Omil Cabrero, en donde también podrían hacer consultas en caso que existan algunas dudas, ¿ya? Pero es importante que ustedes puedan postular, porque son recursos para ustedes. Eso es, aquellas personas que entre el 2019 y el 2020 tuvieron baja en las ventas por el motivo de la pandemia y lo pueden justificar, tienen los requisitos ya para poder postular. Y el monto va entre los 3 millones, 4 millones y los 4 millones de pesos, no es menor. Y eso les permite a ustedes pagar arriendo, comprar mercadería, pagar facturas atrasadas, entre muchas otras cosas. Atrévanse, es un buen beneficio. Tenemos la asesoría desde el municipio, cualquier duda que puedan tener. Un abrazo, ¿cierto?, a todos nuestros comerciantes. Y sigamos en compañía porque viene nuestra directora comunal de Salud, Claudio Figueroa. Cristian, un abrazo, saludo a la familia. Gracias, Mario. Que tenga muy buena tarde. Ya está con nosotros nuestra directora comunal de salud, Claudia Figueroa. Gracias por estar nuevamente en este informativo municipal. Y antes de pasar a los datos que nos trae nuestra directora comunal de salud, comentarle a nuestros vecinos que ya está el primer llamado al subsidio de vivienda. Partió el proceso de postulación subsidio de vivienda clase media. Este se puede realizar mediante tres vías de postulación online en www.minbu.cl. Tenemos la postulación automática, si ya postuló, ¿cierto?, ya queda esta propuesta automáticamente ahí, cierto, registrada. Esto es entre el 19 al 31 de mayo. Aquellas postulaciones en compra de vivienda nueva usada, si es primera vez que postula o su condición ha cambiado, podría realizar la postulación entre el 24 al 31 de mayo. Y también a aquellos que postulan vía formulario para construcción de vivienda, ellos deben hacer la postulación del 26 al 31 de mayo. Estos datos también, por supuesto, están en nuestras redes sociales para que usted pueda, cierto, ser parte de esta postulación a la vivienda clase media que ya se ha llevado a cabo o ya está en proceso el primer llamado. Ahora sí. Es importante, Claudio, antes de dar la bienvenida a nuestra directora Claudia Figueroa, nuevamente que se atrevan, queridos vecinos. Estos son beneficios que están a lo largo de todo nuestro país y hoy día se abren estas postulaciones de subsidio a la vivienda de clase media, el famoso DS1. Por lo tanto, si no podemos postular a través de la página del Minbu, porque ustedes ingresan a www.minbu.cl y hay tres modalidades, como lo decía Claudio: postulación automática, postulación en línea y postulación vía formulario. Por lo tanto, si no podemos hacerlo vía plataforma, acérquense a la Municipalidad de Cabrero. Nosotros estamos atendiendo de lunes a viernes, a puertas abiertas. Nunca hemos dejado de atender, queridos vecinos. A pesar de la pandemia, ahí hemos estado apoyando las demandas, ¿cierto?, las solicitudes de nuestras comunidades. Tenemos personal idóneo. ¿Cómo quisiéramos tener ahí, no sé, unos 20, 30 profesionales para poder dar abasto con respecto a todas las demandas que llegan? Pero con los que tenemos, ¿cierto?, hacemos un trabajo muy dedicado y con muy buenos resultados. Por lo tanto, si usted hoy día está escuchando la radio, si usted nos está mirando a través de Facebook y escuchó por ahí que existe un subsidio de la clase media, venga, atrévase, traiga sus antecedentes. Rápidamente vamos a saber si puede o no puede postular a esta vivienda. Hay personas que llevan años esperando una vivienda, pero nunca han postulado. Y a mí me ha pasado.
En este recorrido que hice en mi comuna me encontré con muchas personas que querían tener una vivienda y nunca se han incorporado a un comité, nunca han hecho el trámite. Entonces yo les pido de verdad, con mucho cariño y respeto, que si quieren tener su vivienda propia, busquémosla. Hay alternativas. Hoy día tenemos un comité en Cabrero, dos en Monte Águila. Vamos a empezar a formar un nuevo comité. Está este proyecto que no necesita de comité, necesita de otros antecedentes. Pero es importante que ustedes se acerquen. A lo mejor usted hoy día, en este minuto, ¿cierto?, está pensando en su casa propia. Acérquese. Segundo piso de la municipalidad, con distanciamiento social, con el uso de las mascarillas, ¿cierto? Venga al municipio porque le vamos a atender de la mejor forma posible para buscar la alternativa para que pueda tener su vivienda propia. Puede ser que el día de mañana estemos entregando las llaves de su casa para toda la vida. Bueno, muy claro el llamado, por supuesto, a hacer cierto estos trámites de postulación, ya sea a través del municipio, bien lo decía usted, alcalde, o también a través de la página correspondiente. Ahora sí, damos la bienvenida a nuestra directora comunal de salud, quien trae, por supuesto, los calendarios correspondientes a esta semana. Muy buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes, vecinos y vecinas que cada domingo nos siguen en este informativo y quieren conocer las noticias de salud, principalmente, que es lo que me convoca a mí. Vamos hoy día a conversar sobre los calendarios de vacunación, como todos los domingos, de la influenza y del COVID, y también vamos a conocer la situación COVID de esta semana. Vamos a partir por el calendario de vacunación de la influenza. Ya estamos en las últimas semanas de la campaña de vacunación, ¿cierto? Así que el llamado es que la gente que no ha podido asistir se acerque a nuestros puntos de vacunación. Esta semana comienza mañana, lunes 24 de mayo. Vamos a estar vacunando durante toda la semana a los trabajadores de educación preescolar y escolar hasta quinto básico y a niños y niñas que tengan entre 6 y 10 años. Continuamos vacunando a todos los funcionarios públicos, a los trabajadores de criaderos avícolas y de cerdos, mujeres con notificación reciente de embarazo, y las segundas dosis de lactantes y niños primera vez vacunados, que a ellos se le inoculan dos veces la vacuna contra la influenza. Y también recordar a todas esas personas que son del grupo objetivo y que aún no asisten a vacunarse que pueden acercarse a nuestros puntos de vacunación. Ellos son niños hasta 10 años, ¿cierto? Personas mayores a 65 años, crónicos que tengan entre 11 y 64 años, los funcionarios de salud, ¿cierto? Funcionarios públicos, como lo dije, y los trabajadores de educación escolar y preescolar. Todos ellos que no han podido aún asistir a nuestros puntos de vacunación, la invitación es poder hacer. Estamos aquí en Cabrero, en el gimnasio Osvaldo Muñoz, y en Monte Águila, en la Sala de la Cultura. Recordar que la vacuna es gratuita para los grupos objetivos, así que asista con confianza y lleve su carnet de identidad. Ahí está el calendario, por supuesto, correspondiente a esta semana. Vamos ahora al calendario de vacunación COVID. Vamos con el calendario de vacunación COVID. Como ustedes saben, esta campaña comenzó el día 3 de febrero. Ya llevamos meses trabajando en la vacunación COVID. Nos hemos apegado estrictamente al calendario de vacunación MINSAL, ya que todas las vacunas a nosotros nos llegan prácticamente diariamente. Tenemos que asistir a Los Ángeles a buscar vacunas. Las van entregando según los grupos que tenemos que vacunar. Así que agradecemos el comportamiento de la comunidad que ha respetado los calendarios y ha asistido en forma ordenada a nuestros puntos de vacunación. Mañana, lunes 24, vamos a comenzar con las primeras dosis de las personas de 29 años. El día martes 25, primeras dosis de personas de 28 años. Miércoles 26, primeras dosis de personas de 27 años. El jueves 27, primeras dosis de personas de 26 años. Y el viernes 28 vamos a finalizar la semana con primeras dosis de personas de 26 años y más. ¿Ya? También vamos a estar con las segundas dosis a la población vacunada con primera dosis entre el 26 de abril y el 2 de mayo. Recuerde que usted tiene un carnet que le entregaron la primera vez que fue a recibir su primera dosis, por lo tanto ahí verifique el día que le corresponde su segunda inoculación.
también vacunación a embarazadas. Esto lo hemos tocado en otros informativos. Si usted acá hace, nosotros para poder vacunar solicitamos un consentimiento informado de la paciente. Por lo tanto, si usted tiene dudas, converse con su médico tratante, profesional tratante, ¿cierto? O si no, acuda a nuestros puntos de vacunación a conversar con la enfermera a cargo, quien resolverá todas sus dudas. También estaremos vacunando a todos los rezagados de 30 o más años y los rezagados crónicos entre 18 y 24 años. En Monte Águila, recordar que estamos por estos días, continuaremos vacunando en la Escuela Orlando Vera Villarroel y en Cabrero en la Biblioteca Municipal. También recordar que es una vacuna gratuita y tiene que asistir con su carnet de identidad para poder acreditar la edad. Acá me gustaría señalar que estamos contentos con el resultado de la vacunación. Nosotros, nuestra población objetivo aquí en la comuna de Cabrero es de 23.000 personas aproximadamente y ya nos estamos acercando que a las 17.000 personas que ya han recibido su primera dosis. Por lo tanto, podemos decir que ha sido una campaña exitosa. Entonces, la comunidad nos ha escuchado el llamado a vacunarse. Esto, la única forma de superar la pandemia hoy día es, cierto, que la mayor cantidad de personas pueda acceder a la vacunación. Por lo tanto, estamos contentos con los resultados en Cabrero. Así que seguimos haciendo el llamado a acudir cuando a usted le corresponda. Y si aún no ha podido asistir por diferentes motivos, la invitación es que asista a nuestros puntos de vacunación. Bueno, un trabajo arduo que se desarrolla día a día para poder, cierto, llevar la vacunación en toda nuestra comuna y que hasta ahora, cierto, ha sido todo un éxito. Vamos ahora a conocer la situación COVID de la comuna de Cabrero. Vamos a conocer la situación COVID. Esta semana, bueno, Los que nos ven domingo a domingo, ¿cierto?, y se están informando periódicamente, saben que estuvimos 7 semanas con los casos a la baja, los que nos permitió avanzar de fase, y ahora lamentablemente llevamos 2 semanas con aumentando levemente los casos. Estamos siempre nosotros en una situación de alerta. Esta semana tuvimos 47 ingresos nuevos, lo que nos hace hoy día tener 58 casos activos. Aquí me gustaría detenerme porque de estos 58 casos activos, 56 pertenecen a Cabrero y 2 a Monte Águila. ¿Ya? Y de estos 56 casos, el 43% de los casos pertenece a sectores rurales, donde hemos tenido brotes importantes que han sido brotes familiares, ya en diferentes zonas como Chillancito, Charrúa, Los Cauyes, Membrillar. Así que el llamado, ¿cierto?, es a seguir evitando, tomando medidas de precaución, ¿cierto?, porque ya sabemos que donde se genera la mayor cantidad de casos son en las reuniones familiares, donde nosotros compartimos principalmente comida. Es ahí donde hoy día tenemos que poner el foco del cuidado principal. Continuamos aquí con nuestro recuento. Llevamos 2.186 casos positivos acumulados a la fecha. Hemos realizado 58 altas de pacientes que se han recuperado. No, ese está mal, me equivoqué ahí, parece, ¿no? Son más altas las que hemos realizado, está mal ahí. Son 2.092 altas las que hemos realizado. Así que ahí vamos a corregirlos después en la página de la municipalidad. Llevamos a la fecha 12.353 exámenes realizados en nuestros establecimientos de salud. Hay 11 vecinos hospitalizados, 7 en residencia sanitaria, 10 pacientes que aún no han recibido su alta médica por tener sintomatología respiratoria importante, y tenemos que lamentar el fallecimiento por o con COVID de 26 vecinos. Así que el llamado, cierto, seguimos haciendo de autocuidado. Y hoy día principalmente me quiero centrar en acudir a los establecimientos de salud a tomarse el examen PCR apenas aparezca un síntoma. Ya hoy día hemos visto estudios de la provincia de Biobío en que estamos viendo que la persona está acudiendo mayoritariamente entre el tercer y cuarto día desde que aparecen los síntomas. ¿Ya? Y eso tenemos que mejorarlo porque con eso podríamos evitar los contagios si acudimos frente, ¿cierto?, a la sintomatología a tomarnos un examen. Por lo tanto, si usted presenta fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dificultad respiratoria o un malestar en general, la invitación es que pueda acudir a nuestros establecimientos de salud a realizarse el examen, porque así evitamos la propagación del virus
mayormente. Así que ese es el llamado que hoy día queremos hacer, a asistir a nuestros establecimientos, a tomarse el examen. Y además reiterar que hoy día cuando usted se toma el examen y si su resultado es negativo, le van a avisar el resultado a través de un mensaje de texto. Por lo tanto, el llamado es a verificar el número de teléfono que usted entrega cuando le toman el examen, ya para que después no tenga problemas al momento de querer saber su resultado. Bueno, muy claro, ¿cierto?, todo lo que nos ha entregado nuestra directora comunal de salud con respecto a la situación COVID de nuestra comuna de Cabrera. El llamado, por supuesto, es a realizar estas actividades familiares en los sectores rurales, donde hoy día el gran porcentaje de, ¿cierto?, de los casos activos viene de estos sectores. Así que el llamado ha sido muy claro de nuestra directora, ¿cierto?, y a seguir cuidándonos, por supuesto, día a día. Estamos llegando ya al final de nuestro informativo municipal. A agradecer a nuestra directora comunal de salud que nos haya acompañado el día de hoy. Le doy la oportunidad que se pueda despedir también de nuestro vecino y, por qué no, entregar algún datito más. Sí, se me quedó en el tintero el horario de funcionamiento de nuestros puntos de vacunación, ¿cierto?, que es desde las 10 de la mañana hasta las 16:30 en horario continuado. Así que, por favor, acuda con confianza. Estamos en establecimientos. Aquí aprovecho de agradecer una vez más a la municipalidad, que a través de nuestro alcalde, ¿cierto?, nos ha brindado estos espacios sumamente cómodos para poder atender a la población, hoy día también calefaccionados. Así que el llamado es asistir y a ponerse la vacuna que le corresponda. Gracias, directora. Gracias, alcalde, por estar un domingo más con nosotros, por supuesto, entregando todas las noticias e información a toda la comunidad. Muchas gracias, Claudio. Bueno, un saludito nuevamente para todos ustedes y también reiterar el llamado que nuestra directora realiza para todos ustedes. El autocuidado es súper importante y no nos vamos a cansar de invitarlos a todos ustedes a que nos sigamos cuidando. Hoy día son 11 vecinos nuestros del territorio que están hospitalizados. Y el llegar al hospital es porque ya la condición es compleja, es crítica. El día de ayer hablaba con una mamita que tiene, ¿cierto?, a su hija hospitalizada, 18 años, una estudiante nuestra de Cabrero. Y ahí estamos, sin duda, al lado de nuestras familias, al lado de nuestros vecinos, entregando todo el apoyo que más podemos brindar desde la Ilustre Municipalidad de Cabrero. Pero el mejor apoyo que ustedes nos pueden brindar, queridos vecinos, es cuidarnos. Hoy día estamos cansados de las cuarentenas, y eso es a nivel nacional. Ya no queremos más cuarentenas, pero es la única forma, y lo digo con mucho dolor, de poder cuidarnos. Yo espero que el gobierno, sin duda, pueda tener un plan distinto a una cuarentena, en donde podamos también entregar la posibilidad a nuestros independientes, a nuestros comerciantes, a nuestros emprendedores, a nuestros artesanos, a quienes hacen turismo, que también puedan tener un espacio para seguir ganándole a la vida. Estas cuarentenas generan una crisis económica tremenda, en donde nosotros como municipio, sin duda, seguimos apoyando a nuestras comunidades. Fuerza a todos nuestros vecinos que han perdido un ser querido producto del COVID-19 y esas 11 personas que son nuestras, 11 vecinos que están hospitalizados. Esperemos en Dios, con toda la fe, que se puedan recuperar y puedan volver a sus hogares, a seguir disfrutando de lo lindo que es la vida. También quiero, en nombre, cierto, de la comunidad, agradecer a nuestros funcionarios de salud. Claudia lo ha dicho, ha sido un proceso de vacunación muy exitoso, muy ordenado, con los espacios necesarios para poder cuidarnos. Y esos espacios y ese orden lo brinda la comuna de Cabrero, lo brinda el trabajo dedicado de un médico, de una enfermera, de un TENS, de un administrativo, de quien resguarda la seguridad de nuestros recintos. Aquí hay un agotamiento también, y hay que decirlo, un agotamiento de estar constantemente vacunando a nuestros vecinos. Luego viene la vacuna contra la influenza y seguimos en un proceso muy concentrado, de mucho orden, de mucha logística. Y ahí seguimos, al frente de esto, porque hay vocación, queridos vecinos. Porque nuestros funcionarios están trabajando de corazón para poder salir adelante con esta emergencia. Pero también necesitamos de ustedes. Y yo quiero invitarles humildemente, queridos vecinos, a que reflexionemos que la vida es lo más lindo que Dios nos ha dado y que es el minuto de cuidarnos para cuando esto ya pase. Yo espero y tengo esperanza que esto luego va a pasar, podamos nuevamente retomar nuestras vidas con normalidad, sin mascarillas y muchas otras cosas, indicaciones que van a llegar en su momento. Pero hoy día, hoy, es el momento de cuidarnos. Es el momento del uso de la mascarilla,
del distanciamiento social, de recibir gente solo si es necesario, ¿cierto? Para evitar ser contagiados de este COVID-19. Felicitar a todos nuestros funcionarios de salud, de educación, municipal, a todos nuestros trabajadores del mundo privado, que también hacen esfuerzos para que la comuna siga avanzando, para que la comuna siga en ese orden que hemos visto hasta el día de hoy. Con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes, seguiremos enfrentando este COVID-19. Que tengan un lindo domingo. Agradecer, cierto, a todos aquellos también que nos siguieron a través de nuestras radios, cierto, el día de hoy quiero llevar hasta sus hogares, a los sectores rurales, esta información a través de TVC también, y por supuesto todos aquellos también que nos siguieron a través de nuestro Facebook municipal. Al equipo técnico que está detrás de las cámaras, por supuesto, también hay que agradecer que esto pueda ser posible. Muchas gracias, que tenga una buena tarde.